Estos extraños caballos a rayas se encuentran presos en la eterna danza del conflicto y la supervivencia. Las cebras, los caballos salvajes de África, deben recorrer durante 480 kilómetros un sendero de muerte. Oleadas de cebras cautivas en una desesperada carrera sin fin por la supervivencia. Recorren viejos caminos creando una delicada filigrana sobre la arena, formando dibujos sobre la hierba. Cebras, mil dibujos en la pradera. A lo largo del río Linyati, las primeras lluvias son como un desencadenante que libera a las manadas de su autoimpuesta cautividad. Una vez que surgen de entre las brumas, ya están preparadas para emprender su migración. En Botsuana, escasea el agua y enormes superficies de yermos paisajes separan los ríos. Al no estar vallado, el Parque Nacional de Chobe permite el acceso sin restricciones a todos los animales. El viaje de las cebras comienza cuando abandonan el área norte del río Linyati y se dirigen al sureste en busca de los frondosos pastos de Sabuti. Delante les espera una ruta salpicada de innumerables peligros. A los pocos días empiezan a llegar las primeras manadas. La mayoría de sus miembros han nacido aquí y aquí morirán muchos de ellos. Estamos ante una sociedad compleja y exquisitamente organizada. Las unidades familiares, llamadas grupos de parentesco, están típicamente formadas por un semental con seis hembras y sus potrillos. Siempre avanzan en estricto orden jerárquico, la yegua dominante seguida por la segunda hembra y así hasta la última subordinada. Cualquier violación de esta norma es reprendida severamente por la yegua que la precede. Tan solo el semental puede moverse libremente por toda la cadena. Como si de regimientos de un enorme ejército se tratase, los grupos de parentesco toman posiciones a lo largo de las orillas de las charcas. El agua de lluvia se ha amontonado en depresiones del terreno causadas por los elefantes en las épocas de sequía. En el norte, las cebras han pasado meses sin la necesidad de agolparse alrededor de las charcas y cuando llegan aquí por vez primera, se muestran tímidas y asustadizas. Al otro lado del claro, un joven potrillo de cebras se ha perdido. Aquí vemos cómo desfila ante nuestros ojos un confuso panorama de rayas deslumbrantes y caóticas.
Al nacer, el potro ha grabado en su memoria el dibujo único de rayas de su madre. No hay dos cebras que tengan la misma combinación de rayas. Cada dibujo es como una huella dactilar. Cuando el potrillo no consigue reconocer el dibujo de su madre, la llama. Otras le olfatean para confirmar que no les pertenece. Ninguna otra yegua adoptará nunca a un potrillo perdido. Los rebuznos del potrillo son también una característica únicamente suya, pero más importante aún que el sonido o el olor, la huella corporal es el medio de identificación de las cebras. Su supervivencia depende de poder reconocer a su madre al instante. La prueba que demuestra esta teoría de los dibujos se encuentra en el momento en que establecen contacto. Cuando el potrillo ve la combinación familiar y encuentra a su madre, ya no siente la necesidad de rebuznar ni de olfatearla. Sabe que ya está donde le corresponde. A los pocos días de las primeras lluvias, el aire se llena con diminutas termitas que emprenden el único vuelo de toda su vida. En unos minutos se despojarán de sus frágiles alas y pasarán a cortejarse. Pero ahora mismo Sabuti se convierte en una tierra de cuentos de hadas llena de confeti vivo y de carruseles de caballitos a rayas. Pero Sabuti también tiene un lado oscuro. Estas llanuras son famosas por sus leones. La llegada de las cebras atrae como un imán a los hambrientos. Sus incontenibles deseos les impulsan a cazar bajo el calor del día. La manada se dispersa y los grupos de parentesco se ven sumidos en un caos. El semental se da cuenta rápidamente de que uno de los dibujos de su grupo ha desaparecido. Las angustiosas llamadas del macho le llevan sin darse cuenta a adentrarse más todavía en la trampa y salta la emboscada. Thank you.
Esta es la yegua preferida del semental, y cuando consigue escapar, este la recibe con afecto. A veces la naturaleza es cruel con sus criaturas. Entre tantos leones, la mayoría de las cebras están a punto de dar a luz. Los embarazos están programados para terminar poco después de que hayan pasado las primeras lluvias. De esta forma, el nivel nutritivo de la hierba está en su mejor momento, justo cuando nacen las crías. Pero solo dispondrán de 6 semanas antes de que la riqueza de la hierba vaya desapareciendo. Normalmente, las yeguas se recuestan para dar a luz. Aquí es donde el semental desempeña un papel vital. Mientras dure el parto, la yegua se encuentra especialmente vulnerable. El semental mantiene la vigilancia a unos 45 metros. Si el macho da la señal de alarma, la yegua puede posponer el momento del parto durante horas si es necesario. Además de a los depredadores, también mantiene alejadas a las demás cebras. Durante las migraciones resulta difícil para una cebra aislar a su potrillo recién nacido del resto de la manada, pero durante los primeros minutos que siguen a su nacimiento, el potro deberá ver únicamente el cuerpo de su madre. Si graba en su memoria el dibujo de otra cebra, será su fin, ya que el potrillo seguirá a la desconocida en lugar de seguir a su madre y pronto morirá. La yegua escuda a la cría con su cuerpo, impidiendo así que vea otros dibujos. El tierno y joven cerebro del potrillo funciona como una esponja y absorbe el dibujo único de las rayas de su madre. Ello resulta tan vital para su supervivencia como saber cómo y de dónde debe mamar. Finalmente, el potrillo identifica a su madre y sabe dónde encontrar la leche. Por ahora, al menos, está a salvo. En pocas semanas, la manada de cebras incrementa su número en un 25% o más. La mayoría de las yeguas dan a luz en Sabuti, y la manada se detiene aquí, permitiendo así que los nuevos potros adquieran fuerzas y experiencia. Mientras que las llanuras se ven salpicadas con nuevas vidas, las noches traen consigo una oscuridad intensa e ineludible. Aquí en Sabuti, la abundancia de nuevos alimentos en forma de jóvenes cebras atrae a los cazadores. Las hienas estudian a cada manada no en busca de debilidad, sino en busca de crías vulnerables. Ah!
Las madres apenas pueden salvar a sus potrillos y cualquier intento de rescate tras esos 30 segundos tan críticos resulta inútil. Muchas veces a lo largo de la noche, el silencio se ve rasgado por los ruidos de los moribundos y de sus verdugos. Quizás la muerte accidental por una coz suelta sea mejor final. Pero en los primeros 10 días de estancia en estas llanuras de la muerte, han muerto por lo menos 150 potrillos. En el frenesí por consumir, incluso los leones se unen a la masacre de las crías. Pocas veces intentan las cebras adultas rescatar a sus potrillos de los leones. Las constantes persecuciones y el caos dan lugar a abortos espontáneos. En este caso, una cebra ha tenido que expulsar prematuramente a sus singulares gemelos para aligerar peso, ya que su propia supervivencia es más importante que la de sus crías, que todavía no han nacido. La buena organización social de las cebras se ve sumida en la dispersión cada noche. Los estremecedores rebuznos recorren la llanura como un lamento por los caídos. Cada mañana las cebras se pasan horas buscando y llamando, intentando reagruparse desesperadamente. Hacen recuento de sus pérdidas y restablecen sus estructuras de poder en torno a los puestos vacantes que han quedado en la jerarquía. Cada semental de cada grupo de parentesco es un vigía incansable. Se coloca en una postura amenazadora con la cabeza hacia abajo como un pastor para reunir a aquellas que tiene a su cargo. Con ello también recuerda a los otros machos que ha sobrevivido a la noche. Cuando dos sementales se encuentran, mantienen un antagonismo simplemente ritual. Se saludan cortésmente y se enzarzan en una pelea falsa para mostrar su respeto mutuo. Otros depredadores acuden atraídos por las jóvenes crías. Los chacales africanos entran también en escena para probar suerte. Son un peligro para los potrillos más que para los adultos, aunque estos chacales veloces son los cazadores más eficaces de África. Aquí es donde se hace evidente otro de los motivos que justifica la existencia del complejo dibujo de rayas de las cebras. Penetrar en la confusa maraña de patas y cuerpos rayados que escuda a los potrillos resulta una experiencia intimidatoria para cualquier depredador. Cuando los chacales intentan agotar a los potrillos a la carrera, los adultos forman una línea. Los adultos son todos machos, una mezcla de sementales y solteros unidos en defensa de las crías.
Incluso los solteros que no tienen descendientes colaboran en esta defensa. Estos gestos amenazadores que hacen con los labios muestran claramente sus intenciones. Los chacales se ven amenazados por los machos y la situación se va diluyendo. Este joven macho está ansioso por reunirse con su padre después del ataque de los chacales. Un sistema poco corriente rige las relaciones existentes entre padres e hijos. Los potros macho, dentro de un grupo de parentesco, pueden permanecer seguros en esa unidad tanto tiempo como quieran. El semental líder no obligará a sus hijos a marcharse y existe entre ellos un vínculo de machos que durará mucho tiempo. Los sementales acicalan a sus yeguas preferidas más que a las otras. Al parecer, la sensación de frotarse es agradable, incluso si se restregan ellos mismos. A medida que van creciendo, los potrillos van aprendiendo las lecciones de la vida de los adultos. Observan sus acciones atentamente y las imitan. Por muy individualistas que sean, las cebras son también unos auténticos animales de manada. Cuando algunos de ellos descansan con los jarretes levantados y las orejas gachas, todos se relajan. Hacen todo juntas como si estuviese programado así en la orden del día. El periodo de gestación de las cebras es de apenas un año. Después de nacer las crías, las hembras vuelven a entrar en celo casi de forma inmediata. En esto las cebras no se parecen a ningún otro mamífero. En otras especies, las hembras que siguen dando de mamar a sus crías se niegan a aparearse y el periodo de celo se pospone. Pero entre las cebras, el cortejo da comienzo en la época de cría. Los indicios del periodo de celo, como pueden ser las orejas gachas, resultan más evidentes en las yeguas más jóvenes. El cortejo es tenaz y diligente. Si un semental resulta muerto o herido, un nuevo macho ocupará su puesto al frente del grupo de parentesco. Al hacerlo, heredará a todas las hembras y sus crías, pero puede librarse de los potrillos del antiguo semental que aún estén en periodo de gestación. Las cebras están dotadas de un pene extraordinariamente largo que puede causar un aborto a las yeguas. Las hembras volverán entonces a entrar en celo casi inmediatamente, de forma que el semental pueda procrear a sus propios potrillos. Cuando los solteros detectan el olor de una joven yegua en celo, muestran el típico comportamiento de olfateo. La jerarquía de los solteros queda establecida por estas constantes demostraciones y pruebas. Pero ahora estos empujones de última hora son los que determinarán exactamente cuál de ellos podrá aventurarse a cortejar a la joven yegua. Ella se separa de su padre y de su grupo familiar inmediato y procura atraer al mejor soltero disponible. El joven macho ya tiene el cuello grueso y el cuerpo fuerte.
Mediante carreras y demostraciones intenta seducir a la hembra. El soltero empuja y guía a la hembra cada vez más lejos del grupo de su padre. El semental corre para recuperar a su hija. Primero aísla a la joven yegua y la envía junto a su familia para después encararse con el soltero. La lucha es feroz. La intención del semental no es impedir que su hija se aparee, sino poner a prueba a los solteros y ahuyentar a los más débiles. Este soltero representa un buen reto para el padre. Ambos tienen cuellos gruesos y cuerpos compactos que utilizarán en una batalla de fuerza, velocidad e inteligencia. El semental mantiene la presión persiguiendo y mordiendo al soltero. Las luchas tan serias son poco corrientes, pero esta es la ocasión perfecta para que tengan lugar. La única forma que tiene un soltero de formar su propio grupo es enfrentarse a un semental que ya tenga el suyo. El objetivo es morder en el cuello o en los jarretes, o conseguir que el otro se rinda en la lucha cuello a cuello. Un combate igualado puede prolongarse durante horas, dejando exhaustos a los dos sementales. Los potrillos les miran y les imitan. Practican para el día en que tengan que enfrentarse a un semental de un grupo. La prueba continúa hasta que firman una tregua casi simultáneamente. El soltero se ha mantenido firme frente al padre y ha ganado su premio. Ya tiene a la primera yegua de su propio grupo de parentesco. Irónicamente, la joven yegua no le permitirá copular hasta mucho después, cuando la haya defendido durante meses. La luna llena ofrece un respiro ante la intensa cacería. A la luz de la luna, los dibujos rayados se difuminan, camuflando a las cebras en este mundo nocturno de blanco y negro. Cuando las fuertes tormentas azotan la sabana, las cebras se agrupan y se preparan para reemprender su camino.
A pesar de que el pasto y el agua abunda, la presión de los depredadores ha sido intensa. A lo largo de estos 2 meses, los leones y las hienas han multiplicado tanto su presencia que es imposible evitarles. Los dibujos sobre la hierba vuelven a aparecer. Los caballos pintados desfilan en ordenadas columnas de a uno. Desde Sabuti la migración prosigue hacia el sur con dirección hacia el valle de Mababe. En Mababe, las lluvias torrenciales inundan la sabana con una capa de agua de varios centímetros. Ello es más que suficiente para frenar a los cazadores. Los leones prefieren no cazar en el agua. El viaje es lento. Cada grupo va al paso de su miembro más lento. Casi todos los grupos de parentesco han visto de cerca a la muerte. Algunos supervivientes han estado demasiado cerca de las afiladas garras de los leones y de los mortales golpes de mandíbula de las hienas. Las cebras permanecerán al menos 6 semanas dentro de la seguridad de las llanuras inundadas, con agua abundante y alimentos adecuados. En Mababe podrán por fin relajarse y dejar curar sus heridas. Una vez más, se disuelven en pequeños grupos y se dispersan. Las manadas de ñus y de cebras pastan juntos de vez en cuando, mezclándose libremente. Coexisten gracias a que se alimentan de distintas partes de la misma hierba. Las cebras comen la parte superior donde están las hojas, mientras que los ñus se comen lo que queda. Pero al contrario que las cebras, los ñus son unos animales ruidosos que parecen trotar y jugar por puro placer. En la confusión, una jovencísima cría de ñu se ve separada de su madre e intenta unirse a los juegos. Los adultos, con sus bromas, la rechazan y la ahuyentan, con lo que se aleja todavía más de su madre. Al contrario que las cebras que se fijan en el dibujo de las rayas, los ñus tienen que identificarse por el olor. Si el olor no es el correcto, la cría será rechazada. Aquí tampoco existe el sistema de adopción. Debido a sus ruidosos hábitos, el resto de los animales evita frecuentemente a los ñus. Con sus llamadas de auxilio, la joven cría podría atraer a los depredadores. Las cebras localizan las llamadas y atacan. Esta cría perdida supone un problema para ellos.
En una muestra de agresión nunca antes filmada, la cría sufre las coces y finalmente muere. El manto de agua se seca, las charcas se agotan y desaparecen. Las cebras acuden a beber los últimos tragos de agua embarrada en el valle de Mababe antes de encarar los ligeros vientos del norte. Han estado en Mababe tan solo 6 semanas. De repente la estación cambia y comienza la migración de vuelta hacia Sabuti en el norte. Las crías nacidas hace poco, esta es su última oportunidad de prepararse para las horribles planicies que les esperan. Se ejercitan galopando y dando giros en grupos, alargando el paso de los más jóvenes. Más adelante necesitarán velocidad y confianza. Cualquier error, como un tropezón accidental, podría ser fatal. Desde que las manadas abandonaron Sabuti, los depredadores no han dispuesto de cebras ni de ningún otro animal migratorio con el que alimentarse. Ha sido difícil cazar, no ha ocurrido gran cosa y todos esperan con impaciencia cualquier señal de la migración. Las cebras han llegado. Como si fuesen espíritus, flotan entre los viejos árboles. Cuerpos bailando entre la bruma provocada por el calor, pezuñas y patas perdidas entre el espejismo. Irrumpen en Sabuti bien descansadas, bien alimentadas y preparadas para aquellos que les esperan. Las hienas aceptan el reto rápidamente. Ahora la mayoría de los potrillos han crecido lo suficiente para no ser tan vulnerables. Las hienas persiguen a los más pequeños. Incluso durante el día se reúnen para escoger de entre los potrillos protegidos. La única forma es provocar una estampida de la manada. Si permanecen juntos, ninguna hiena podrá atravesar la barrera defensiva. Pero estas hienas son animales experimentados y están hambrientas. Las cebras se ven invadidas por el pánico y huyen hacia los árboles. Es un error fatal. Ya a contrarreloj, los adultos vuelven para rescatar al potrillo, pero el tiempo se acaba y pierden a la cría para siempre.
Irónicamente, aunque la matanza de una cría nos pueda resultar tremendamente desagradable, el daño ecológico causado es mucho menor que si se hubiese perdido a una cebra ya adulta. Los jóvenes son prescindibles si los comparamos con los adultos más fuertes y experimentados. En su huida hacia el norte, muchos más adultos morirán víctimas de los leones. Cuando las yeguas adultas y los sementales caen en las emboscadas, los colmillos y las garras acaban con los conocimientos acumulados a lo largo de incontables épocas de migración. La supervivencia en Sabuti supone un coste demasiado alto y pronto la migración deberá continuar. Resulta imposible decir cómo se toma la decisión o quién la toma, pero casi de repente las manadas emprenden su camino escalando las viejas dunas de arena que marcan los límites de Sabuti. Más adelante, pasadas estas tierras, la jungla acoge a depredadores nómadas que aceleran el paso de las manadas hacia su destino. Se dirigen hacia el noroeste atravesando antiguos senderos que se extienden a lo largo de 100 kilómetros o más de vuelta a su punto de partida, el río Linyati. No hay dos migraciones iguales, pero cada año las cebras se dispersan por los frondosos llanos repletos de alimentos y por este bosque misterioso durante 6 meses. Agrupados nuevamente en unidades familiares, beben agua a lo largo del río. Aquí vemos cómo otra clase de depredador acecha en los bosques. El retiro de las cebras es un mundo salvaje, no un santuario. Los cazadores buscan trofeos y las cebras, al igual que los leones y los elefantes, son un símbolo de África. Esta nueva forma de matanza es simplemente una más en la ruta que recorren las cebras del norte de Botsuana, ni más ni menos cruel que las otras. En Botsuana, la temporada de caza dura casi hasta la llegada de las lluvias. Estos cazadores profesionales con licencia matan en menos tiempo lo que los leones y las hienas han matado en Sabuti en solo 10 días. Pero la selección es distinta. Aquí se busca al mejor ejemplar. Han atravesado el terrible sendero y han sobrevivido. Ahora su éxito se convierte en su punto débil. Y sus rayas son precisamente las que les traicionan. Los cazadores están dispuestos a pagar tal cantidad de dinero para alzar las pieles como trofeos que la caza limitada, al menos, es algo tan legal como inevitable en Botsuana. Los buitres siguen a los vehículos de los cazadores durante esta temporada para aprovecharse de los restos. Solo se llevan la piel, pocas veces se come esta carne por gusto.
Resulta impactante ver la eficacia de una bala. 60 o 70 buitres y 6 minutos de tiempo transforman a un semental en polvo. Parte del folclore africano tiene a las cebras por el símbolo supremo de la belleza y la fertilidad. Para los cazadores son la esencia de África. Para los leones y las hienas representan la mismísima supervivencia. Pero los cazadores furtivos se saltan y violan las leyes que protegen a las manadas. Estos furtivos cogen las pieles para vendérselas a comerciantes, que a su vez las venden como recuerdos. La piel de una cebra colgada en una pared nunca podrá ocupar el lugar de los animales vivos y de sus preciosos dibujos sobre la hierba. Nadie podría asegurar qué número de cebras ha muerto a causa de los rifles de los furtivos. Puede que un gran número haya desaparecido sin haber sido detectado en la inmensa selva de Botswana. Pero el número de cebras está menguando y su situación es grave. En 1981, casi 45.000 cebras dejaron sus huellas en las llanuras y los bosques que componen esta ruta. 10 años más tarde, en abril de 1991, tan solo unas 7.000 realizaron ese viaje. Filmando lo invisible. A 90 kilómetros al este de Los Ángeles, bajo las escarpadas colinas llenas de chaparrales de Riverside, California, se encuentra un lugar en el que el mundo natural adopta una nueva y maravillosa apariencia. Es un lugar en el que unas cámaras automáticas llevan a cabo su trabajo día y noche para captar reinos de la naturaleza que permanecen ocultos a simple vista. Este mágico laboratorio situado en el sótano de esta casa es la amada creación y el dominio pleno de un mago de la fotografía llamado Ken Middleham. Ha trabajado aquí solo durante más de 25 años para poder revelarnos nuestro mundo natural en unas dimensiones de tiempo y escala que a simple vista nunca podríamos ver. Thank you.
Yo creo que esto me interesa desde que era niño. Una vez me regalaron una caja negra por Navidades y empecé a sacar fotos. Más tarde eso me llevaría a hacer películas. Y entonces me interesé muchísimo por las películas, por captar tomas extraordinarias de cosas que suceden y que normalmente no ves en la naturaleza. Para lograr estas tomas tan extraordinarias, tanto para documentales como para anuncios, Ken ha diseñado nuevas técnicas de captar imágenes. En este caso, el escurridizo objetivo era una simple gota de agua. Este es un sistema que he inventado yo. Lo que pasa es que al caer la gota pasa por un hilo de luz que activa un estroboscopio que controla la cámara, de forma que por cada gota obtengo un único fotograma. Y una vez que tenemos miles de fotogramas grabados con esmero en el celuloide, podemos presenciar con asombroso detalle cómo una simple gotita de agua se abre paso hacia el suelo. Las plantas y animales que habitan a las puertas de la casa de Ken siempre han representado una rica y abundante fuente de temas de fotografía. De lejos, su gran preferido es el colibrí salvaje que poco a poco adiestró para que entrase en el recinto acristalado de su estudio. Es una forma muy cómoda de filmar a los colibríes. Construí este montaje hace como 12 o 15 años para un encargo. Y logré atraer a un colibrí para que entrase. Y ese mismo colibrí siguió entrando aquí durante un periodo de 9 años, creo. Al principio, cuando empezó a venir, era un pajarillo joven y brillante. Y después de los 9 años, era un pájaro viejo y medio desplumado. Una vez se metió en el cuarto y tuve que coger una red para atraparlo. Metí la mano en la red y lo cogí. Era un pajarillo diminuto, una monada, y lo solté. No pareció molestarle demasiado, porque a la media hora ya había vuelto. Filmaba mucho a ese colibrí, y un día pensé, ¿por qué no hacemos una pequeña locura? ¿Qué tal una escena en un restaurante en el que llega el colibrí y se bebe un martini? Después empieza a marcharse y decide que el martini estaba un poco fuerte, así que vuelve y se toma un café. Evidentemente no es un martini, es agua azucarada. Me pasé unas 3 o 4 semanas filmando la secuencia. Y cuando terminé, sucedió algo terrible. Un día vine aquí abajo y hacía un viento increíble aquella noche. Y el viento había entrado en la casa y había volado toda esta sección. Y había volado los decorados. Y al parecer el pájaro debía estar dentro. Se había dado un golpe. Y así fue como perdí a mi colibrí. Siempre me ha fascinado poder alterar el tiempo en la fotografía. El truco del lapso de tiempo está en filmar un fotograma cada intervalo de un tiempo determinado para comprimir ese tiempo.
Cada fotograma, dependiendo de la planta, puede filmarse cada 5 minutos o puede incluso filmarse cada hora. Quería filmar cómo una bellota se transformaba en un roble y pensé que tardaría más de 2 meses en crecer. Durante un periodo de 2 meses, el intervalo de tiempo resultó ser de un fotograma cada 4 horas. Pero cuando por fin tuvo terminada la secuencia, Ken había captado la milagrosa visión de cómo una bellota se transforma en un mini roble. Prácticamente lo hago todo en el estudio. Es muy difícil preparar un montaje en el exterior. Puedes conseguir que estas cosas sucedan de la misma forma que lo harían en la naturaleza, simulando la naturaleza. Al menos es más factible hacerlo de esa forma. Los conocimientos de Ken sobre la naturaleza, el amor que le profesa y su buen ojo para la estética han sacado a la luz un mundo oculto y fascinante que de otra forma nos hubiese pasado desapercibido. Maravillosas como el espectáculo del crecimiento de la planta son las imágenes que Ken ha grabado del dramático ciclo de descomposición y transformación de la naturaleza. Una mosca común espía el cadáver de un ratón, un lugar perfecto para poner sus huevos. Los huevos se transformarán en larvas y tan solo en 4 días devorarán al ratón. Bueno, vamos a asegurarnos de que tiene suficiente alimento. Quería filmar una secuencia completa de una araña que teje su tela, en la que después se queda enganchada una mosca y la araña baja para atacarla. Quería hacer una toma a alta velocidad, ya que si intentas hacerlo a una velocidad normal, estás desperdiciando mucha película, mucho dinero. Así que finalmente diseñé un sistema por el que le adhería un alambre a la mosca con pegamento y la colocaba de forma que pudiese volar con normalidad y se precipitase directamente contra la tela de araña. Lo que quería era sacar primeros planos, así que tenía unos márgenes muy pequeños por los que pudiese moverse la mosca. Y los focos son tan potentes y dan tanto calor que solo podía tenerlos encendidos unos segundos o matarían a la mosca. 3, 2, 1, ya. Con el movimiento ralentizado en más de 100 veces, la mosca se aproxima a la tela de araña y se queda atrapada. En el mundo real de la naturaleza, en cuanto la mosca toca la tela de araña, desencadena unas vibraciones que la araña recoge. Esta bajará inmediatamente para coger a la mosca, la envolverá en un capullo de telaraña y se la llevará a su guarida para después devorarla.
Tras semanas enteras de frustraciones e intentos fallidos, finalmente Ken obtuvo su recompensa en forma de una escena de incomparable belleza, un mosquito emergiendo de su crisálida. El éxito de esta impresionante toma pronto le llevaría a otra secuencia, una igualmente exigente. A lo largo de los años he recibido un gran número de llamadas pidiéndome la filmación de un mosquito picando a una persona. Y con el tiempo pensé, bueno, será mejor que lo haga. La primera vez que lo intenté, contraté a alguien para que viniese a soportar al mosquito en el brazo. Pero la persona estaba tan nerviosa que enseguida se desenfocó toda la imagen. Entonces decidí que la única forma de lograrlo era usando mi propia mano. La verdad es que no es una de mis tomas preferidas. Eso es. Ahora vamos a dejar que se ponga cómodo, o cómoda más bien. Bien, ya está empezando a picar. Vamos a comprobar la cámara. Es bastante fascinante observar a un mosquito, porque puedes ver cómo se va hinchando y se va poniendo rojo por tu sangre. De verdad que odio esto. Bueno, ya está. Vaya picotazo que me ha dado. Esta picadura me va a durar varios días. El pez arquero es un animal único. Si ve a un insecto en una roca, le dispara un chorro de agua para tirarle al río y después se lo come. Bien, vamos a ver si este pez arquero está listo para una foto. Voy a ponerle una mosca aquí en la roca. Vamos a ver. Debería estar listo. Creo que sí lo hará. Ya sabes dónde está la mosca. Vamos. Justo allá arriba. Eso es. ¿Listo? Vamos, chico. Bien, eso es. Perfecto. Ya sabía que podías hacerlo. Una vez más, la paciencia y la habilidad de Ken dan como resultado unas tomas increíbles. Algunas de las imágenes más sobrecogedoras que ha filmado Ken son las de unos cristalitos frágiles y diminutos que van transformándose en formas que reflejan su estructura molecular. Su amplia gama de técnicas de rodaje incluye el preciso arte de la microfotografía y el proceso de la cristalización. Es uno de sus temas preferidos. Cada sustancia química tiene su propio dibujo. Uno de los aspectos más difíciles a la hora de filmar cristales es mantenerlos enfocados. Nunca sabes muy bien en qué dirección van a crecer. Eso parece que no ha quedado mal. Ken Middleham ha disfrutado siempre de una conexión especial, casi mágica, con el mundo natural que le rodea. Es quizás el aspecto más cautivador de este hombre tan extraordinario. Es un lagarto realmente precioso. Apareció por aquí el año pasado y empecé a adiestrarle para que viniese a comer en mi mano. Es algo bastante asombroso. Hibernan durante el invierno y estuve todo ese tiempo sin verle.
Pero a la primavera siguiente volvió a aparecer. Yo salí a darle de comer y vino directo a mi rodilla. Eso es que tiene bastante memoria. Los humanos nos movemos a un ritmo determinado por la vida. Vemos cosas a nuestra velocidad. Cuando vemos las nubes, para nosotros se mueven muy despacio, pero si las filmásemos con intervalos de tiempo, veríamos lo que están haciendo en realidad. No solo se mueven por el cielo, se revuelven y se dispersan, se condensan, se evaporan. Hacen todo tipo de cosas que normalmente no vemos. Supongo que siempre me han gustado las sorpresas que te llevas cuando alteras el tiempo. Cuando revelas algo que no ves normalmente, en realidad estás revelando la belleza de la naturaleza. Estos son los aislados montes de Virunga, en el país centroafricano de Ruanda. Durante más de 18 años, la famosa naturalista Diane Fossey vivió y trabajó aquí, en el último refugio de uno de los animales en mayor peligro de extinción de la Tierra, el gorila de las montañas. Menos de 500 de estas dóciles criaturas sobreviven en libertad. En la montaña de los gorilas. Los naturalistas han filmado muchas veces a los gorilas fascinados por su comportamiento casi humano. Pero ahora, por primera vez, en colaboración con la National Geographic Society, una nueva tecnología de rodaje llamada IMAX llevará a los gorilas a cines que tengan unas pantallas enormes, algunas de más de 6 pisos de altura. Estabas ahí antes de que se diesen la mano. Esta vez se han dado la mano antes de que llegases, pero la luz era preciosa. El director, Adrian Warren, tiene unas grandes expectativas respecto al proyecto. Esperamos que el gorila montañés sea el primero en una serie de películas IMAX sobre historia natural. Los animales salen maravillosos en la pantalla grande y creo que lo más natural era empezar por hacer películas sobre historia natural en IMAX. Hay que tener en cuenta que las imágenes tienen un tamaño 10 veces mayor que las de una película comercial. El formato realmente requiere que te sitúes razonablemente cerca del tema a filmar. Y el gorila de las montañas era un tema perfecto para hacer algo así, debido al hecho de que puedes acercarte hasta unos 5 metros. No hay muchos animales que toleren esa clase de proximidad a un equipo de rodaje. Y además, es un animal tan mágico, es tan humano. Cada vez que veíamos a los animales nos quedábamos completamente boquiabiertos, incluso después de llevar un año trabajando con ellos. En esta toma intervienen los científicos Diane Doren y George Schaller. El mayor tamaño del formato IMAX aumenta la escala de todo, incluidos los errores. 103, roll, tail, scene 1, take 6. Guide track. Guide track. La pantalla más grande es de unos 21 metros de alto por 30 de ancho y está en Indonesia. Amplifica toda clase de movimientos, por lo que hay que tener mucha más habilidad y mucho más cuidado de lo que tendrías en un formato más pequeño, como el de 16 milímetros o incluso en el de 35. A pesar de que el proyecto IMAX es un documental, utiliza una cámara especialmente diseñada de 65 milímetros que hace que la producción sea algo más parecido a una película de Hollywood. Todos los elementos del rodaje deben estar perfectos e incluso el sol tiene que cooperar. El equipo prepara una difícil toma por encima de los árboles. El cámara y el director se trasladarán en un vagón de poleas experimental que cuelga de un solo cable a 13 metros de altura.
Ya ha habido que reparar el vagón una vez, pero el equipo decide arriesgarse de todas formas. Lo montamos en octubre y casi se parte en dos, así que lo enviamos de vuelta a Inglaterra para que lo arreglasen. Cuando se agrietó, hizo una reverberación por todo este tubo hueco. Sonó como un disparo. Se pudo oír desde muy lejos. Nos dijeron que si se rompía del todo, estallaría en mil pedazos. Okay, now let it go. Por fin está todo preparado para el ensayo final de rodaje con el vagón. Nadie sabe si funcionará o no. Una vez más, el soporte del vagón se ha agrietado. Todo esto me da mucho miedo. Todavía puedo oírlo. No irá a deslizarse y darme en la cabeza, ¿verdad? Lo que me preocupa es que si aflojo este tornillo, la grieta podría agrandarse. Lo que ha pasado es que el antivibrador se ha doblado completamente donde se une con el cable superior. Está arrancando el patín. Tardarán casi 3 días en arreglar el vagón. Por fin el equipo está listo para intentarlo de nuevo. Solo en una enorme pantalla podrá esta película IMAX hacer justicia a esta inmensa jungla de las montañas. Okay, I think we got a shot. He visto muchos trabajos míos en formatos más pequeños y la verdad es que a veces pueden resultar aburridos, pero en IMAX no podíamos parar de filmar a estos gorilas. Había que filmar más y más, era algo mágico. Me quedé asombrado, creo que igual que todo el mundo, ante la nitidez, la resolución. Era casi como si estuvieses ahí mismo en persona con los animales. Por ahora los gorilas están a salvo, pero mucha gente, incluido el director Adrian Warren, temen por su futuro. Puede que algún día lo único que nos quede de estas magníficas criaturas sean sus imágenes en celuloide. No hace falta gran cosa para poner a toda la población en peligro. Espero que este documental muestre a la gente lo frágiles que son y lo importante que es hacer todo lo posible para salvarles. Parecía que iba a ser un día precioso. No había ningún motivo para una tormenta así. Estaba jugando con dos de los niños de una casa de por aquí. Y apareció una nubecita flotando y enseguida cayó el rayo. Cuando el rayo cae. ...17 de mayo de 1991... un partido de lacrosse en un instituto de Washington. Un padre está filmándolo en vídeo cuando empieza a formarse una tormenta. Había sido un día agradable, había más de 1000 personas... y eso que es un instituto pequeño para tener tanta gente aquí fuera. Pero cuando se formó la tormenta, vimos claramente que era una tormenta distinta. Todo se puso negro. Los árbitros y los entrenadores se reunieron en el centro del campo y decidieron que lo mejor era posponer el partido. Así que todo el mundo empezó a abandonar el campo para intentar ponerse a cubierto. Todos iban en la misma dirección. Bajamos por las escaleras y una vez abajo decidimos quedarnos bajo el árbol para intentar protegernos de la lluvia. Lo siguiente que recuerdo fue el caos total. No había sangre ni gritos. Fue simplemente como si alguien hubiese apagado las luces y ya todos estaban o bien muertos o bien como si alguien les hubiese chupado la vida.
Parecía como si alguien hubiese cogido una bola de bolos y hubiese derribado a todos. Fue así de rápido. En unos segundos el caos era absoluto. La gente gritaba, lloraba, chillaba. ¿Quién sabe hacer masaje de corazón? El rayo había caído sobre el árbol y su fuerza se propagó hacia los lados como las ondas que se forman en el agua al tirar una piedra. 22 personas resultaron heridas. Noah Ay, de 15 años, que fue visto por última vez apoyándose contra el árbol, resultó muerto. Los rayos matan hasta un total de 300 personas al año en Estados Unidos, más que ninguna otra catástrofe natural. Los rayos caen en una fracción de segundo. Están a una temperatura 5 veces superior a la de la superficie del Sol y pueden generar 200.000 amperios de electricidad. Y toda esa potencia está concentrada en un estrecho canal aproximadamente de 2,5 centímetros de diámetro. Si eres el objeto de mayor altura a la redonda, llevas clavos de metal y agitas al aire un palo de metal, te conviertes en un blanco especialmente atractivo. Un importante porcentaje de la gente que ha recibido el impacto de un rayo sufre tal percance en los campos de golf. En 1975 le sucedió a una leyenda del golf, Lee Treviño. Estaba jugando con Mike Fetchit y Jerry Hart. Íbamos por el hoyo 13. Habíamos marcado las bolas y miramos hacia el cielo. Parecía que una tormenta estaba a punto de estallar, pero no había caído ni una gota. Y enseguida fuimos a sentarnos sobre las bolsas de golf, que es la regla número uno. Hay que alejarse de los palos de golf. Regla número dos, hay que quitarse los zapatos de golf. Nos saltamos la regla número tres al sentarnos junto a un lago. De verdad, estábamos a menos de 2 metros del agua. Y lo que sucedió fue que el rayo cayó sobre el agua y empezó a rebotar sobre la misma y nos alcanzó a Jerry Hart y a mí. La sensación que tuve es que sabía que algo me había pasado. Porque no fue como si hiciese ¡bam! Y se acabó todo, ¿sabe? Sentí cómo me daba y empecé a temblar. Lo siguiente que recuerdo es que empecé a oír una especie de timbre en el oído, como un martillo de bola que me golpeaba. Y seguí así, y de repente yo... Lo siguiente que recuerdo es mirarme a los pies y ver que los tenía en el aire. Estaba sobre el suelo como a esta altura, y tenía el cuerpo totalmente estirado. Y en esos momentos supongo que se te para el corazón, y casi no podía respirar. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté, y estaba totalmente encogido. Tenía el brazo izquierdo debajo del cuerpo, y había gente sobre el green que me cubría con toallas porque estaba lloviendo a cántaros. Y la ambulancia estaba junto al green. 2 semanas más tarde, a pesar de las graves quemaduras sufridas en la espalda y los hombros, Lee Treviño volvió al circuito profesional. Y los rayos siguieron bombardeando la Tierra. En el conjunto del mundo caen unos 100 rayos por segundo. Causan estragos entre las líneas de alta tensión y de comunicaciones. Amenazan a cualquier cosa que esté en el exterior. Las tuberías, los cables y las antenas que salen al exterior significan que la gente se puede ver alcanzada por los rayos mientras están en la bañera, o al teléfono, o viendo la tele. Pero a pesar de los peligros, la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es extremadamente pequeña. Y la mayoría de aquellos a los que les cae un rayo encima viven para contarlo. El rayo cayó en la ventana de los pedidos, entró por el altavoz y me dio directamente la espalda. De verdad que llegué a elevarme 45 centímetros del suelo. Giré 180 grados. Y después caí al suelo, en posición de feto. Tenía todo el cuerpo tan quemado como el color de mis pantalones. Y los agujeros eran, no estaban sangrando. Me los había hecho el rayo y solo estaban echando humo. Cada año aproximadamente 700 personas sobreviven a los rayos en los Estados Unidos. No recuerdo haber oído ningún ruido. No recuerdo ninguna sacudida. Lo siguiente que recuerdo es al vecino que estaba encima de mí dándome voces, gritando mi nombre. Y yo estaba a 15 metros del punto en el que me encontraba.
Yo estaba de pie sobre la hierba. A la primavera siguiente, la hierba siguió creciendo, pero donde yo tenía los pies puestos, murió. Si hay algo que pueda ponerte nervioso, es algo así. Ahora lo he cubierto con asfalto para que no me lo recuerde. Incluso hoy en día, nadie comprende del todo el efecto que causan los rayos sobre sus víctimas. Pero al parecer, suceden cosas extrañas. Durante 9 años, Edwin Robinson estuvo ciego y entonces fue alcanzado por un rayo. 3 horas más tarde podía ver con una visión perfecta después de 9 años y medio. No se puede imaginar lo largos que son 9 años y medio. A partir de aquel día no he tenido ningún dolor de ningún tipo. Me he roto el talón y no me ha dolido nada, cosa que el médico no se podía creer. Me pillé un dedo en el quitanieves, me lo corté un sábado por la noche, me lo cosieron en el hospital y al día siguiente volví al trabajo. Y he cambiado en más cosas. Puedo salir con temperaturas bajo cero y sin ponerme una camisa de manga larga. No me he puesto una chaqueta desde el 69. Tengo fotos en las que salgo ahí fuera con temperaturas de 26 y 30 grados bajo cero, con solo una camiseta y un delantal. Sabes, ese de ahí arriba hace auténticas locuras. Los rayos son violentos e impredecibles, pero también es una de las fuerzas más creativas del planeta. Al igual que las inundaciones y los terremotos, los rayos hacen que la Tierra cambie, que evolucione. Y como sabe cualquiera que haya visto una tormenta alguna vez, la chispa gigante que surge de los cielos puede ser preciosa. Aquí en Tucson, Arizona, estamos en verano, la época de las tormentas. El fotógrafo Warren Feidley ha salido en busca de los rayos. Son su obsesión. Algunas personas han puesto en duda mi cordura cuando salgo corriendo en medio de la noche para perseguir una tormenta. Es más, ni siquiera le decía a la gente lo que hacía. Solo les decía que era fotógrafo. No les decía que era un fotógrafo de tormentas porque se pensarían que estoy loco. Feidley se pasa horas o incluso días en busca de la tormenta ideal. Y a veces su constancia se ve recompensada. Creo que un buen fotógrafo de tormentas es aquel que logra transmitir la imagen de la potencia, pero que a la vez transmite la imagen de algo bello. Un único rayo que cae sobre un paisaje precioso puede ser igual de impactante en su propio estilo. Mi fotografía más famosa es la que salió en la revista Life, en la que aparece un rayo que cae sobre un pararrayos en una finca con tanques de petróleo y gasolina aquí en Tucson, Arizona. El rayo cayó sobre el pararrayos a solo 130 metros de donde yo estaba y me tiró al suelo dejándome conmocionado momentáneamente. En otra ocasión, estaba sacando instantáneas con una cámara de vídeo que había instalado justo detrás de mí y la cámara captó un rayo que cayó probablemente a unos 3 o 5 metros de donde me encontraba. Este rayo pequeño e inesperado podría haber matado a Feidley, pero hasta que no lo vio en la cinta, ni siquiera sabía que había caído tan cerca. Con la última luz del día, Feidley consigue las imágenes que andaba buscando. Lo que más me gusta de fotografiar rayos es que en una fracción de segundo captas en una fotografía algo verdaderamente único y que nunca volverá a repetirse exactamente igual. Es como fotografiar un copo de nieve, nunca hay dos iguales. Para Warren Feidley, las fotos hacen que merezca la pena correr el riesgo de perseguir a las tormentas. Pero aquellos sobre los que los rayos han caído para alcanzarles saben que es una fuerza a tener en cuenta. Tengo mucho miedo a los rayos. Aunque esté trabajando bajo tierra, sin que se oiga nada de fuera, sin que se vea nada, puedo decirle cuándo ha caído un rayo. Aún así, en el fondo, sé que si te va a caer uno encima, no te vas a enterar.
Los rayos que ves son muy bonitos, pero si uno te va a caer encima, no tienes nada que hacer. Puede que muchos animales que se encuentran bajo el cuidado de los humanos sean muy pronto los últimos ejemplares de su especie. El reino del guardián ya no se limita a un mundo de jaulas y llaves. Lo que en su día se consideraba como salvaje se ha convertido ahora en el campo de batalla donde luchamos para salvar a las especies en peligro. Ahora debemos cuidar de los prisioneros de esta guerra contra la extinción. Son los que protegen a las criaturas de este frágil reino. Son los guardianes de la naturaleza. Guardianes de la naturaleza. Lejos de su hogar natal en Asia, 9 expatriados prosiguen con sus vidas en el este de Canadá. En libertad, estos elefantes podrían viajar en manadas de casi 30 ejemplares para recorrer 35 kilómetros al día. Si bien nunca podremos cubrir por completo sus necesidades en un mundo artificial, aquellos que cuidan de ellos deben intentarlo. Con tan solo 31 años de edad, Charlie Gray es ya uno de los cuidadores de elefantes más instruidos de Norteamérica. Para Gray, cuidar de una de las especies en mayor peligro del mundo no es simplemente un trabajo, es una pasión. La primera vez que fui a un zoo tenía unos 4 años de edad. Vi a los elefantes y enseguida supe lo que quería ser de mayor. Había ido con toda mi familia al zoo y yo me quedé enfrente del recinto de los elefantes. Ellos se fueron a recorrer todo el zoo y cuando volvieron yo seguía allí. Tras años de aprendizaje, Gray hace que su trabajo con estos animales de 5 toneladas parezca sencillo. Pero en Norteamérica, 10 cuidadores de elefantes han perdido la vida en otros tantos años. Mientras que muchos consideran que los machos adultos son demasiado peligrosos para trabajar con ellos, Gray maneja a 3. Estos elefantes, que antiguamente trabajaban en circos, estaban destinados a la muerte antes de que Gray les ofreciese un hogar. En el parque African Lion Safari de capital privado, al oeste de Toronto, Gray puede proporcionar a la manada una libertad considerable. Les sacamos tan a menudo como podemos. A veces nos pasamos 3 o 4 horas paseándoles por el bosque y dejándoles pastar o jugar en el barro. Es muy importante para los elefantes tener su tiempo libre. Al tener un lago dentro de las instalaciones, los elefantes pueden establecer sus relaciones sociales de forma muy parecida a como lo harían en libertad. Me siento muy feliz al verles. Se nota que están disfrutando de verdad. Me hace sentirme muy bien poder darles esta vida en la que pueden comportarse como elefantes.
Las hembras pasan un montón de tiempo simplemente entre ellas. Wimpy adora a su pequeño, le gusta juguetear, pero se está haciendo cada vez más independiente y por eso ella ya no se preocupa tanto por él. Los machos se van por su lado a pasárselo bien. Tusk puede pasarse horas jugando solo. Le he visto romper una capa de hielo de 20 centímetros y nadar durante 45 minutos solo para distraerse. Al ser una especie en grave peligro, rara vez se extrae a un elefante asiático de su entorno natural. Los nacimientos en cautividad son imperativos, pero la tasa de natalidad ha sido baja. Hoy en día, a medida que nos hacemos más conscientes de sus necesidades en cautividad, los elefantes están empezando a responder. Hace un año, Gray celebró una importante victoria con la llegada del coronel Tusk, uno de los tres únicos elefantes asiáticos nacidos en Canadá. Gray está transmitiendo sus conocimientos a la próxima generación. Matthew Daly, de 14 años, es un aprendiz aventajado. Dado que algunos de los elefantes del parque eran antes animales de circo, Gray sigue trabajando con ellos porque cree que se benefician del ejercicio y del reto mental. El día de Gray comienza al amanecer y termina ya bien entrada la noche. Lo último que hago antes de irme a dormir es entrar aquí, dar de comer a los elefantes y limpiarlos. Es el momento en que estoy con todos ellos y veo qué tal están, porque a veces durante el día, con todo el jaleo que se monta, les pierdo un poco la pista y está bien que sepan que me preocupo por ellos. Al este de Canadá, los inviernos son largos y fríos. Los habitantes de las fincas vecinas se han acostumbrado a ver una manada de elefantes avanzando por la nieve. Estos gigantes tropicales se han adaptado increíblemente bien a la vida en las tierras nevadas de Canadá. Rex, come here. Move up. Pero el invierno trae consigo algunos meses difíciles. El parque queda cerrado al público y no genera ingresos. Gray ha descubierto una forma de ayudar durante esta temporada de escasez. Calvin on your head. Oof. Steady. All right. Calvin, stand up. Steady, Calvin. Steady. 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 Are you ready? All right. All right. Todos los inviernos, Gray se lleva a algunos de los elefantes de vuelta al circo. Este año, Matthew y Calvin, de 5 años de edad, están listos para el viaje. Los elefantes soportan los viajes muy bien. De hecho, a Calvin, cuando empezó a viajar, le encantaba ir a sitios nuevos y ver cosas nuevas. Cada vez que pasábamos junto al camión, se quedaba rezagado, y si la puerta estaba abierta, intentaba entrar. A pesar de que los elefantes son unos viajeros ya veteranos, para Matthew, el viaje de 800 kilómetros hasta Montreal es una nueva aventura. Move up.
Move up. Get over. Good girl. Hold it. Hold it. All right. Good. Helmet on your head. Calvin, stand up. Calvin, steady. All right, Calvin. En esta cruzada para garantizar una vida mejor a sus elefantes, Charlie Gray está traspasando las fronteras establecidas en el pasado. Algunos le llaman rebelde, pero en este mundo tan cambiante de la cautividad, Gray está buscando una forma distinta de hacer las cosas y de hacerlas bien. Una casa corriente en las afueras de Atlanta da cobijo a unos residentes extraordinarios. Después de pasarse todo el día como jefa de cuidadores de reptiles en el zoo de Atlanta, Sue Barnard regresa a casa para seguir cuidando de una de las criaturas más malignas de la naturaleza. Mi profesión en la vida es la herpetología, pero mi pasión son los murciélagos. Barnard vive con 35 murciélagos. Este murciélago frugívoro gigante la acompaña a las clases para ayudar a erradicar los prejuicios que hoy en día amenazan a muchas especies de murciélagos. Barnard está enseñándole a la ciudad de Atlanta que estos simpáticos mamíferos polinizan las plantas y se comen hasta 1000 insectos por hora. Atlanta está pasando de ser una ciudad que exterminaba a los murciélagos a ser una ciudad que los protege. Barnard nunca sabe cuándo puede aparecer un murciélago herido a su puerta. Are you Sue Barnard? I sure am, and I was expecting you. This is our, I'm Bill. Yeah, it's our little victim here. Let's check this out here. What about your wings? Got a little bit of a tear back here from the fence. Yeah, you got hung up on that. Let's check this out over here. Come on. Este murciélago rojo ha tenido suerte. Su choque contra una alambrada en una estación de policía cercana no ha sido muy grave. Barnard espera que tras un breve reposo tenga las fuerzas suficientes para regresar a su vida en libertad. Cuando crías a un animal y descubres que es un animalito muy agradable, que tiene ojos que ven, que tiene una nariz que huele, que tiene una boca, que tiene una boca que no tiene por qué morder necesariamente y que responde cuando le estrechas la mano, que acude a tu lado. No es lo que te han enseñado a creer en tu infancia. De repente es como, bueno, ¿qué puedo decir? Es un mundo nuevo para ti. Es como si se te hubiese abierto un mundo nuevo, ¿sabes? Cuando miras por un microscopio, es un mundo nuevo. Pues cuando yo tuve un murciélago, se me abrió todo un mundo nuevo. Y todo un nuevo grupo de amigos. Recibo muchas llamadas después del trabajo porque la gente encuentra algo agitándose en la entrada del garaje o porque su gato ha atrapado algo. A veces los bebés se caen de la percha cuando viven en los tragaluces de los áticos. El número de rescates se ha incrementado tanto que Barnard ha solicitado la ayuda de unas voluntarias a los que ella llama las madres de los murciélagos. Adiestro a las mujeres de la zona para que cuiden de las crías. Así yo tengo más tiempo y los murciélagos siguen recibiendo un buen cuidado. Este es el segundo año de Patty Janitor como madre adoptiva de una cría de murciélago. No sabía que esto fuese a cambiar mi vida. Hay que alimentarla cada dos horas y tardas unos 20 minutos en darla de comer. Así que tengo que organizar mi vida en torno a su horario. Es como si fuese un bebé. Mm.
Dado que Janater no puede enseñarla cómo sobrevivir en libertad, este pequeño murciélago dependerá del cuidado humano durante los 30 años de vida que le restan. En tan solo unos pocos meses comenzará su carrera como murciélago educacional y mostrará a los niños la importancia de estas tímidas criaturas de la noche. Los murciélagos tienen amigos, pero los murciélagos necesitan tener más amigos. Y creo que está pasando. Espero que esté pasando. Puede que no lo suficientemente rápido. No sabemos si los murciélagos se extinguirán si esto no sucede más deprisa. Sí, los murciélagos sí tienen amigos, pero necesitan muchos más. Los niños son nuestro futuro y son maravillosos. Tienen ganas de aprender. Me encantan. No tienen ideas preconcebidas. Observan y se forman sus propias opiniones a partir de lo que ven. Now, Amy is called a big brown bat. Who's she opening up her eyes? Después de 48 horas bajo los cuidados de Barnard, el murciélago rojo recupera las fuerzas suficientes para ser puesto en libertad. Para aumentar sus posibilidades de supervivencia, Barnard lo devuelve al lugar donde lo encontraron. A veces no puedo poner en libertad algún murciélago y resulta algo muy triste. Pero cuando tengo la oportunidad de recuperar totalmente alguno y devolverlo a su vida en libertad, es una sensación maravillosa. Nuestro amigo se aleja para desaparecer en la noche de Aldanta. Es otro murciélago que ha sobrevivido a su colisión con la humanidad. Esta vez se ha encontrado la compasión. Con amigas como Sue Barnard, ahora por lo menos tiene la posibilidad de luchar. En la ciudad de San Francisco, Jack Castor se ha convertido en una leyenda. He sufrido las garras de un león, los colmillos de un tigre. Me ha perseguido por el pasillo un oso pardo. Me ha derribado un elefante. Y me ha regurgitado un camello, lo cual fue una de las peores cosas que me podía pasar. Jack Castor ha trabajado en la Casa de Fieras del Zoo de San Francisco durante casi 4 décadas. A primera vista, pocas cosas han cambiado en el mundo de Castor. Durante los últimos 39 años me he paseado por la Casa de Fieras para asegurarme de que todos los animales estaban bien. Cuando llego al emplazamiento de los leones macho, me pongo a llamar por teléfono. Cuando cojo el teléfono, me doy cuenta de que me están mirando los dos. Hello, Anna Marie. What is it that you wanted me to bring home tonight? Me observan todo el tiempo que estoy al teléfono, escuchan mi conversación. Y a medida que me dirijo hacia ellos, los dos se acercan a mí y vienen a saludarme. Jerry, look like you're sleepy. Yeah, you see those eyes kind of drooping there. You just look like you're sleepy this morning. Castor considera a sus felinos como parte de la familia. Unos 300 cachorros han nacido bajo sus cuidados. Pero esos días han pasado. Con el fin de detener la superpoblación e impedir el apareamiento entre miembros de una misma camada, ahora los nacimientos se controlan minuciosamente. La vieja casa de fieras, en su día llena de felinos, ahora cobija recuerdos más que nada. Este de aquí es para Topo, este es para Jerry, este es para el príncipe Carlos. A cada animal le doy una parte determinada de carne, dependiendo de su peso, de lo que necesiten y también de su personalidad. Estos dos trozos son para Sedova, porque intento reservarle los mejores trozos de carne. Es muy dulce. Sedova es la tigresa preferida de Castor. Con 19 años, ya hace tiempo que pasó la flor de la vida.
Las enfermedades de riñón son frecuentes entre los felinos más viejos y los análisis demuestran que los riñones de Sedova están empezando a debilitarse. Pero la edad y la enfermedad no han hecho más que fortalecer los lazos existentes entre Sedova y Charlie. Sedova. Sedova. Time for your pill. Time for your pill, sweetheart. You know, baby. Ella sabe cuando le he metido la pastilla ahí e intenta escupirla siempre. Por ahora está reaccionando muy bien ante la medicación. Está muy alerta y espero que viva otros 19 años más. Sedova es de esa clase de animales que tiene una personalidad absolutamente encantadora. Creció de esa forma. Siempre ha sido muy amistosa. Yo he estado en la jaula con ella y he estado en las cuevas con ella. Desde que estoy en la casa de fieras, he criado a más de 300 animales aquí dentro y a unos 40 de ellos me los he llevado a casa para criarlos allí. He tenido tigres en mi nevera, los he tenido en el sofá, los he tenido correteando por la cocina. Pero esos días ya han pasado. Ya nunca podré volver a tener esos cachorros. Incluso sin el atractivo de los cachorros felinos, la gente sigue acudiendo a ver cómo Jack Castor da de comer diariamente a las fieras en el zoo de San Francisco. Hay gente que viene y me dice, ¿sabe? Yo venía aquí cuando tenía 5 años y después de 30 sigo viéndole. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? If I give you that, you take that up on the shelf, Charlie? Huh? You take that up on the shelf? Huh? All right. Take it up on the shelf. That's the most beautiful sound in the world. One of the white wolves just went running by, and I'm, you know, a new keeper, and I'm thinking, my God, what should we do? We have to respond. Call code one. And Pat turns to me and says, my boy, first we go to coffee, then we catch the wolf. La unión entre los cuidadores es profunda, quizás ahora mucho más que antes. Hoy en día estos se enfrentan a complejidades que Castor no podía ni imaginar en sus primeros años. De vez en cuando me pongo un poco nostálgico. El edificio está vacío y parece que es tres veces más grande de lo que es, ¿comprende? Entonces me invade una sensación por dentro, como si me emocionase el hecho de que yo he formado parte de todo esto, con todos los animales que he criado. Y me oprime el corazón la sensación de que el tiempo pasa. En abril empezaron a fallar los riñones de Sedova. El 8 de abril, Castor consintió que matasen a su tigresa preferida. Margaret Cook se ha pasado la última década intentando localizar animales desaparecidos. Durante 5 años, Cook fue la encargada de una de las atracciones más populares del zoo, la guardería. En el pasado, algunos zoos estaban tan deseosos de complacer al público con cachorros que a veces no tenían en cuenta lo que sería de ellos al crecer. Cuando Cook descubrió que el zoo había vendido a algunos de sus pequeños a comerciantes de animales, dimitió y comenzó la búsqueda para localizar a aquellos que había criado.
Actualmente, Cook los ha localizado a todos menos a dos. Este es Punky. Antes le llamábamos Punky o Pumper Joe por un cochecito de bomberos rojo que salía en un libro para niños. La última vez que vi a Punky solo tenía 3 años de edad. Se lo vendieron a un comerciante de animales en Alemania. Tuvimos que encerrarle en una jaula y meterle en la bodega de un avión. Fue algo horrible. Iba a estar completamente solo, así que escribí en un lado: me llamo Punky, por favor háblenme y denme un poco de agua fresca. Pero los viajes de Pumpkin no terminarían en Alemania. Llegaría a tener muchos dueños y muchos nombres. Arrastrada de un sitio a otro, el joven orangután fue a parar por último a Hollywood. Gracias a su extraordinaria inteligencia, los orangutanes son unos artistas formidables hasta que crecen demasiado para controlarlos. A los 11 años de edad, Pumpkin fue vendido a un parque safari en Texas. Tras años de indebido tratamiento y en un estado de salud crítico, llevaron a Pumpkin a toda prisa al zoo de Dallas para que recibiese un tratamiento médico de urgencia. Al llegar estaba en estado comatoso y sufría de hipotermia y de neumonía aguda. Durante los últimos 4 meses, Michelle Whitehouse ha ayudado a que Pumper Joe recobrase la salud. La primera vez que vi a Joe, no estábamos seguros de que llegase a recuperar el conocimiento. Nos partía el corazón. Estaba en estado de letargo, medio muerto de hipotermia. Tenía unas llagas abiertas enormes. Casi no podía ni levantar la cabeza para que pudiésemos darle a cucharadas medicinas y algo de comida. Durante los primeros 2 días teníamos que meternos en la jaula para intentar que subiese la temperatura de su cuerpo. Le poníamos bolsas de agua caliente en las manos y los pies. Cuando llegó aquí, tuvimos que motivarle para vivir y para estar aquí. Intentamos dar con formas para que se interesase en explorar las jaulas y en comer y moverse por ahí. En menos de 2 semanas, Pumpkin empezó a reaccionar. Poco a poco recuperó el uso de sus largos brazos. A medida que iba aumentando su fuerza, también lo hacía su confianza en sus cuidadores. Lo que hace que Joe sea tan especial es que, a pesar de todo lo que ha pasado, de todos sus traslados, de toda la gente distinta que evidentemente ha formado parte de su vida, es cariñoso, cooperativo y le da una oportunidad a todo el mundo. Pero Dallas solo podía ofrecer a Pumpkin un refugio temporal. Debido a un excedente de orangutanes macho en Norteamérica, era un difícil candidato para la adopción. Pumpkin todavía no había encontrado un hogar. Una vez más fue encerrado en una jaula y prosiguieron sus viajes, pero esta vez viajaba con una compañera familiar y con la esperanza de mejorar. Hold on. El último refugio para los explotados y los despreciados se encuentra entre las montañas que hay al norte de San Antonio. Principalmente primates, da cobijo a más de 400 animales. Ya fuesen antes animales de compañía, animales de laboratorio o artistas retirados, la mayoría ha sufrido un pasado traumático. Los residentes de esta reserva dependen de las donaciones y de sus cuidadores. Stephen Tello comenzó como voluntario hace 6 años para cuidar de los primates que tuviesen necesidades especiales. Cada recién llegado trae consigo una historia única y a menudo triste. Tyrone es la víctima de un circo ambulante. El domador de animales del circo solía provocarle repentinos ataques de rabia, tirándole agua a la cara y dando golpetazos con una vara en los lados de su jaula. Los números duraban 45 minutos. 3 veces al día sacudían la jaula sin parar, solo para enfurecerle y para que empezase a dar saltos por toda la jaula, como si fuera una pequeña actuación. Tyrone el Terrible, este es Tyrone el Terrible. No tiene nada de terrible, simplemente está triste. Pumpkin llegó al anochecer, mientras los vecinos le observaban. El único orangután de la reserva trajo consigo una nueva ristra de problemas. La limitación de fondos significaba que los habitáculos eran limitados. Habían construido una jaula precipitadamente, pero era pequeña. Apenas era lo suficientemente grande para un orangután, pero por el momento tendría que ser su hogar.
A la mañana siguiente llegó el momento de separarse de un gran amigo. Sabía que iba a ser duro que se fuese de Dallas, pero la verdad es que no quiero decirle adiós. Más que nada porque no quiero ponerme triste. Enseguida ven tu estado de ánimo y no quiero entristecerle porque no comprendería por qué. Cuando Margaret Cook se enteró de todo lo que había pasado, viajó a Texas para ver el bebé que ella había criado. Era un reencuentro que esperaba desde hacía 12 años. And I brought some a Slinky? Yeah, Slinky. You're not going to recognize him. You're not going to recognize him. 3 years old. He was just a teeny baby. What you doing? Okay. Just lost you, Bunky. Where you been? You remember me? You called you Pumper Joe. Pumper Joe, what you been doing? Oh. You were so beautiful. Remember we used to play tickle? Thank you, Jesus. You look at my ear. Yeah. What do you think about that ear? Hmm? You think about that ear? Sigue siendo tan adorable como siempre, justo como lo recordaba. Las cosas van mejorando para Pumpkin. Creo que saldrá adelante. Necesita una jaula más grande. Espero que se la den pronto y que sea buena. Volveré a visitarle. Sí, volveré. Lejos de la jungla tropical de sus antecesores, otro animal desplazado ha encontrado al fin un hogar. Lo trajimos a nuestro mundo para entretenernos y ahora Pumpkin vivirá los 30 años que le quedan como un triste recuerdo de nuestro torpe pasado. América Central ha perdido casi un tercio de sus selvas en las últimas 3 décadas. Pero para un país extraordinariamente pequeño llamado Belice, aún hay esperanza. Los primeros colonizadores lo pasaron por alto y ello ha permitido que las junglas de Belice sigan teniendo una fauna muy completa. Hoy en día los ciudadanos como Tony Garel protegen con fiereza esta herencia. Siempre he querido trabajar con animales. Nací en Jamaica y nos trasladamos a Belice, donde entré en el paraíso animal. Actualmente Garel es el cuidador jefe y el director de un zoo diminuto que se erige en los límites de la jungla. El primer y único zoo de Belice fue construido con muy pocos medios por la bióloga Sharon Matola en 1983 como refugio para los animales despreciados y heridos. Todos son nativos de Belice y la mayoría son de especies en peligro. Marcados por su experiencia entre los humanos, no podían regresar a la jungla. Ahora estos animales sirven para recordarnos que sus parientes de la jungla necesitan protección. Sigo prefiriendo ver a los animales en libertad. Y bueno, si no puedes devolverlos a la jungla, tu obligación es darles los mejores cuidados en cautividad. Aunque el zoo se trasladará próximamente a unas instalaciones de mayor tamaño y sofisticación, por ahora Tony y los cuidadores tienen que hacer maravillas en este refugio artificial. Los residentes como April, el tapir, reciben solo lo mejor. Cuando empecé a trabajar aquí, tenía miedo de April. Solía traerle comida todos los días y le daba de comer desde fuera de la jaula. Con el tiempo, fuimos adquiriendo confianza el uno en el otro. A veces, cuando tienes animales grandes, resulta difícil trabajar con ellos, a no ser que tengas un toque especial. A los tapires les gusta que les rasquen. Y cuando le tienes de lado, como ahora, puedes hacerle cosquillas, o ponerle una vacuna, o hacerle lo que quieras. Mucha gente cree que los cóndores son feos. Y cuando vienen aquí y ven al cóndor real por primera vez, se quedan sorprendidos de lo precioso que es.
Yo ayudé a criar a Rex cuando no era más que un polluelo y llegó aquí hace unos 8 años. He visto crecer a Rex. Le daba de comer todos los días. Todos los días venía aquí a limpiarle la jaula. Empezó a conocerme y yo le conocí a él. Y somos como una familia. Uno de los objetivos de este zoo es educar al pueblo de Belice, conseguir que conozcan su flora y fauna y explicarles por qué es importante conservarlas. El futuro de Belice está en manos de los niños. April is the national animal of Belize. Who's been to April's party before? Her birthday party? Yeah. How old is she? 7. That's right, April is 7 years old. Look at that long nose she has. There they come. Hace mucho tiempo hubo una enfermedad que casi acaba con todos los monos araña de Belice. Por eso quedan tan pocos. Hoy en día son una especie en peligro. El año pasado 7.000 niños cruzaron las destartaladas vallas del zoo de Belice. Gracias a Tony Garel salieron de este refugio toscamente labrado sintiendo compasión por las criaturas de su jungla. Esta pequeña criatura ha perdido su hogar de la isla de Morea, en los mares del sur. Extintas en libertad, tan solo un puñado de caracoles partula viven ahora como exiliados en cautividad. Nunca me imaginé que llegaría a trabajar con caracoles. Y sin duda ha sido una de las especies más fascinantes y difíciles con las que he trabajado en mi vida. En el Fondo para la Conservación de la Vida Salvaje en la isla británica de Jersey, Quentin Bloxham trabaja para descifrar las necesidades de esta delicada criatura. Forma parte de un esfuerzo pequeño pero mundial para salvar al partula. Parecen insignificantes, pero hasta los caracoles desempeñan un papel clave en el equilibrio de la naturaleza. Aquí en cautividad, la dieta, la temperatura, la humedad, todo debe estar minuciosamente programado o perderemos esta especie para siempre. El problema de estos caracoles es que sabemos muy poco acerca de ellos. Si la mayoría de los ejemplares están en cautividad, podemos extrapolar la información obtenida de los que están en libertad, pero sencillamente no disponemos de ningún dato ecológico sobre estos animales. Al ser hermafroditas, todos los partulas pueden tener crías, pero en cautividad la tasa de natalidad es baja y nadie sabe por qué. Morning, George. Good night. Fathered lots of babies, I hope. Limpiamos nuestra colección de partulas y contamos a todos los ejemplares 2 veces a la semana. Hay que tener cuidado de no arrastrar las crías con las toallas de papel y tirarlos a la basura. Bloxham cuida de 4 especies de partula. Todas ellas están en peligro, pero una en concreto tiene un futuro muy oscuro. A este pequeño caracol le ha tocado pertenecer a una de las especies en mayor peligro del mundo. Después de todo, el cóndor californiano llegó a tener solo 6 o 7 ejemplares, y estos están reducidos ahora a 8 ejemplares. Esa es la población mundial. 8 meses más tarde, su número había aumentado a 30. Si bien el futuro parece más esperanzador, Bloxham sabe que aún queda mucho por luchar. Sencillamente no debemos dejar que las cosas desaparezcan. Incluso si se trata de un pobre caracol de nada, el mundo se ve empobrecido por la pérdida de una especie. Da igual lo grande o pequeña que sea. Al ser una de las criaturas más carismáticas de la naturaleza, se estima que una orca en cautividad vale $1 millón. Aquí en el SeaWorld, Sharon Beath estudia atentamente a Kasatka, embarazada de 17 meses de su primer ballenato. Queremos saber más sobre ellas y eso se consigue cuanto más estés con ellas, así que muchas veces cuando me llevo trabajo a casa, me siento en el sofá por la noche preguntándome por qué han hecho ciertas cosas o qué es lo que de verdad se les pasa por la mente, porque nadie lo sabe.
No se me ocurre ningún otro trabajo que te llegue tanto a los sentimientos y al corazón como relacionarte con estos animales. Solo se han producido 6 partos de orcas en cautividad con éxito en Norteamérica. Este será el séptimo, si todo va bien. And distance between mammaries, last thing we need. 21 centimeters. Good girl! Is that your baby in there? Good girl. Kasatka y sus otras 2 compañeras reciben cada una 90 kilos de pescado al día y un meticuloso trato por parte de sus cuidadores. Aún así, los críticos ponen en duda que podamos cubrir todas las necesidades de estas complejas criaturas en un mundo artificial. Otros sostienen que el aprecio de las orcas en cautividad por parte del público ayudará a asegurar el futuro de las ballenas que se encuentran en libertad. Durante meses, el seguimiento del embarazo ha tenido lugar 24 horas al día. Ahora la tensión está empezando a crecer. A las 9 y cuarto del 9 de julio, por fin aparece la aleta de la cola de una cría de orca. Durante 3 horas, Kasatka da vueltas a la piscina mientras el ansioso equipo se mantiene a la espera, preparado para cualquier emergencia. Me gustaría ver que mueve la cola por sí sola, pero no sabemos si mueven la cola ellas solas nada más nacer. Al fin, emerge una cría de orca de 140 kilos sana y sale para respirar por primera vez. Ante un público lleno de júbilo, Kasatka guía suavemente a su infante por los extraños confines de este mar artificial, lejos de las aguas del Atlántico Norte en las que ella nació. Las zonas salvajes se han convertido en un campo de batalla. Sus criaturas ya no pueden resistir el ataque del hombre. Los rinocerontes han habitado el continente africano desde hace 20 millones de años. Hoy en día los cuernos de rinoceronte valen más que el oro y los cazadores furtivos no han hecho más que masacrar a esta poderosa bestia. Su única esperanza de sobrevivir está en manos de unos pocos hombres dedicados. Andy Lodge pertenece a la nueva clase de cuidadores que intenta cubrir el estrecho margen existente entre la vida en cautividad y en libertad. Después de ser cuidador de paquidermos durante 13 años, Lodge abandonó el zoo de Columbus tras un viaje a África que le inspiró para convertirse en guardián de un reino mayor. Me enteré de la masacre de los elefantes y los rinocerontes en los años 80, pero yo estaba a 13.000 kilómetros de distancia y nunca lo había visto. La primera vez que vine aquí me indigné y decidí hacer todo lo posible para ayudar. Actualmente, Lodge dedica todas sus fuerzas a la reserva de 4.000 hectáreas en el centro de Kenia, llamada Gare Sergoi. Aquí, unas alambradas electrificadas protegen a 16 rinocerontes de los cazadores furtivos armados con fusiles automáticos. Anna, ¿do you read? I read. Hi, Anna. Yeah, I'm on my way down from the east gate along the fence. Gare Sergoi es un esfuerzo en equipo. El equipo está formado por keniatas y se encuentra en una finca donada por los Craig, una familia local. La reserva fue construida con los ahorros de toda una vida de la expatriada británica Anna Merth. Hoy en día ella y los rinocerontes dependen de los fondos recaudados por Andy Lodge y sus compañeros. Conocí a Anna Merth en 1985. Es una persona de gran dedicación y entrega. Mientras los rinocerontes tengan amigos como Anna, seguirán en este mundo mucho tiempo.
Todos los días, Merth regresa de seguir y supervisar a los rinocerontes, a menudo acompañada por Samia, la huérfana que ella ha criado. Esta rinoceronte de 6 años la sigue frecuentemente con la esperanza de recibir algún premio. Cuando monté todo esto, me dijeron que eran unos animales estúpidos, agresivos, antisociales e inútiles. No tardé mucho tiempo en descubrir que eso es una auténtica mentira. Más tarde empecé a comprender que eran unos animales muy agradables y que su nefasta reputación era totalmente inmerecida. Y después empecé a sentir un gran afecto por ellos. Yo soy la única madre que ha conocido. Nunca llegó a conocer a su madre. Su madre la rechazó al nacer, se fue. Así que es muy cariñosa. Es mucho más cariñosa conmigo ahora de lo que lo era antes, cuando era pequeña, porque era torpe como un perrito pequeño. No hacía más que tirarme, pero ahora ya es grande y controla sus patas. Y yo tengo suerte porque vivo en medio de la reserva. Ella hace sus cosas y viene a visitarme con regularidad. Es mi amiga. Si me oye andando por el campo, viene y se pone a mi lado. Tengo suerte de tener una relación así. La relación del rinoceronte con el hombre no siempre ha sido tan afortunada. El acoso constante de los cazadores furtivos ha obligado a los responsables de Gare Sergoy a cerrar los preciados cuernos de sus rinocerontes con la esperanza de que así resulten menos atractivos. Aún así, unos guardias armados vigilan a los rinocerontes 24 horas al día. Pero los cazadores furtivos no son la única amenaza para estos rinocerontes. Dado que el hombre ha alterado el equilibrio de la naturaleza, el exceso de jirafas ha diezmado las ya limitadas fuentes de alimentos. Si das una vuelta por ahí, se puede ver el daño que ha causado la jirafa a este entorno. Fíjese en estos árboles. No solo se comen las hojas, sino que también destrozan la corteza, lo cual mata a los árboles. Como puede ver, ya no queda corteza ni nada. Tienen un efecto devastador y tenemos que trasladarlas, ya que se están comiendo las hojas que van a necesitar otros animales. Teníamos dos opciones, o matar a las jirafas o trasladarlas. Había que trasladar 500 jirafas. A pesar de la limitación de recursos, concibieron un plan ingenioso. Reunirían a las jirafas y las reubicarían en un parque vecino en el que su número había decrecido. Construir este conducto de jirafas en medio de la sabana es un reto de ingeniería. Este es el mayor traslado de jirafas que se ha intentado en Kenia. Una vez que empieza, va muy deprisa todo el sistema. Por tanto, todos tienen que saber cuál es su misión. Tienen que estar listos para todo, ya que no habrá una segunda oportunidad. Los turistas podrán ver las jirafas en áreas en las que se han extinguido con el paso de los años. Los nativos podrán recaudar los beneficios. Esto será bueno para todos. En un camión donado por la Asociación Estadounidense de Cuidadores de Zoo, el primer grupo de confundidas jirafas inicia un viaje de 3 horas hacia el Parque Nacional de Samburu.
En un mundo gobernado por el hombre, las urgentes necesidades de nuestra población humana han dejado poca cosa para el reino animal. Ahora le toca el turno a la humanidad de mirar con compasión lo que antaño era un mundo salvaje. Si todos nos parásemos a mirar el mundo y ver lo precioso que es y lo precioso que está con todo tipo de animales y nos dijésemos a nosotros mismos, oye, merece la pena cuidar de esto, ¿sabes? Sería un regalo para nosotros. Este sería un mundo solitario sin los animales. Sería un lugar muy solitario. Y puede que ahora no les tengamos demasiado aprecio, pero les garantizo que cuando ya no estén aquí, comprenderemos lo que hemos perdido y ya no volverán nunca. Todos tenemos que ser guardianes en cierta medida. Fíjese en este lugar. Esto es lo que cuidamos, justo esto. Es bonito, ¿eh? Espero que no lo perdamos. De mar.